Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Vivir Mejor. Aquí por su canal UCR les saluda María del Mar Izaguirre Cedeño y estaré con ustedes durante estos minutos de información. Nos encontramos el día de hoy desde las instalaciones de la Organización para Estudios Tropicales aquí en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Y para conversar el día de hoy sobre un tema que sin duda va a ser muy importante para usted que nos está escuchando en este momento, pero especialmente para usted, hombre de familia, para que nos está viendo también en este instante. Vamos a hablar acerca del cáncer de próstata y su diagnóstico. Y con respecto a este tema, comentarles que la Caja Costarricense de Seguro Social apuesta al autocuidado y también al monitoreo para lograr detectarlo a tiempo. Y por esta razón queremos conocer más acerca de este tipo de cáncer, el cáncer de próstata, cómo se diagnostica y por supuesto si hay alguna manera de prevenirlo. Y para poder conversar acerca de este tema, nos acompaña el día de hoy el doctor Gonzalo Azúa Córdoba, él es urólogo, especialista en cáncer de próstata y director ejecutivo de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bienvenido, doctor, gracias por este espacio en su agenda para estar aquí. Con gusto, más bien gracias por la invitación. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Y me gustaría hablar un poco acerca de los casos que se presentan de cáncer de próstata en el país, porque si bien es cierto, las cifras van en aumento cada día, pues sí es más prevalente este tipo de cáncer en hombres. Sí, claro, el cáncer de próstata ha venido aumentando por varias razones. Primero, obviamente, porque la expectativa de vida es mayor, entonces al vivir más años vamos a presentar enfermedades que tal vez antes no presentábamos. También porque al mejorar los sistemas de salud detectamos mayor cantidad de casos. Entonces, actualmente el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes junto con el cáncer de piel en hombres. Tenemos aproximadamente entre 1.300 a 1.500 nuevos casos por año. Ahora bien, podríamos decir que hay, como usted bien lo dice, personas adultas mayores, hombres que tienen cáncer, o hay también rango de jóvenes que tienen este tipo de cáncer. El cáncer de próstata es una de esas enfermedades que se va viendo con los años, es decir, el aumento empieza en forma importante a partir de los 50 años. Sí tenemos también menores de 50, pero digamos no es el gran grupo de personas, por lo cual una de los puntos de atención va a ser precisamente en el hombre cuando llega a los 50 años y de ahí en adelante. ¿Cuáles serían esas señales, don Gonzalo, que pudiéramos detectar o de aparición de este tipo de cáncer? Lamentablemente no existen. Ese es uno de los problemas y que es un tema que nos lleva a estar conversando, hablando, porque la mayoría de los hombres la excusa que tienen es, como no tengo ninguna molestia, no consulto. O sea, asumen que al no tener ninguna molestia no hay posibilidad de que una enfermedad vaya estando ahí presente. Efectivamente, el cáncer de próstata no da síntomas tempranos. Y esos tempranos estamos hablando que pueden pasar 5, 7 años. O sea, que en todo ese tiempo que uno dice, bueno, si hubiera consultado, si me hubiera hecho exámenes, tal vez hubiéramos detectado algo pequeñito que no está dando molestias. Pero alguna sospecha que pudiera tenerse, don Gonzalo, por ejemplo, a la hora de orinar, que vean una diferencia. Lo que pasa es que el cáncer de próstata se esconde dentro del crecimiento benigno de la próstata, es decir, la mayoría de las veces que un hombre dice me cuesta orinar va a ser porque la próstata está crecida como un tumor benigno, es decir, la mayoría de las veces que hablamos de próstata y alguien dice me cuesta orinar, no pensamos en cáncer, pensamos en que la próstata está crecida. Entonces ya los síntomas específicos de cáncer, que serían que la persona esté pálida, con anemia, que esté cansado, que haya dolor óseo, digamos, porque hay siembras en los huesos, son etapas tardías. Es decir, cuando ya tenemos síntomas que son atribuibles al cáncer, definitivamente ya han pasado todos esos años en los cuales teníamos una ventana como para ofrecer una terapia curativa. Claro, y es que cuando se dice, me gustaría recalcar este punto del ¿verdad? Se engrandece la próstata, es así, y usted menciona benigno, me gustaría hablar de esto. Correcto, bueno, la próstata tiene tres grandes padecimientos. Uno es la inflamación, que es la prostatitis. La prostatitis es precisamente que se inflama la próstata y eso produce muchas molestias. Produce dolor al orinar, produce orinar muy seguido, puede producir fiebre, puede producir dolor en el hombre cuando se sienta. Y esto típicamente es una enfermedad o un padecimiento del hombre joven. Antes de los 50 años se calcula que más o menos la mitad de los hombres han tenido algún episodio de prostatitis y muchas veces se confunde o son síntomas similares a infección urinaria. El dato aquí es que da molestias. O sea, difícilmente un hombre va a tener una prostatitis y no va a tener ninguna molestia. No es que sea imposible en medicina, pero las molestias se asocian a prostatitis. El segundo padecimiento es el crecimiento benigno. La próstata, no sabemos por qué, pero por ahí de los 30 años empieza a crecer.
En forma microscópica va creciendo, en algunos hombres más, en algunos hombres menos, y por ahí de los 50 años, entonces, como la próstata queda a la salida de la vejiga, la orina tiene que pasar por el centro de la próstata, entonces al crecer va cerrándole el cuello a la vejiga, por lo cual el hombre puede sentir que el chorro ya no es tan fuerte, que tiene que pujar para orinar, uh-huh. que queda goteando, que ya son los síntomas. Uh-huh. Entonces, esa es la característica, digamos, del crecimiento benigno. No sabemos a quién le va a dar y a quién no, por lo cual hay una predisposición genética, diríamos. Si fumo o no fumo, si tengo relaciones o no tengo relaciones, nada de eso me condiciona a que la próstata crezca. Por lo cual lo único que los limitamos es cuando aparecen las molestias, hacer los exámenes y nos damos cuenta que es el crecimiento benigno. Para explicar y poder entender un poquitito más esto en la anatomía, ¿verdad, uh-huh. Don Gonzalo? La próstata es una bolsita, entonces. Es una glándula, uh-huh. Que queda a la salida de la vejiga. Su función no tiene nada que ver con la orina, tiene uh-huh. que ver con la reproducción, es decir, produce parte del semen uh-huh. y lo que hace es brindarle al espermatozoide las condiciones adecuadas para que llegue al óvulo, es decir, es totalmente reproductiva. Sin embargo, uh-huh. como está anatómicamente a la salida de la vejiga, cuando uh-huh. da molestias, la persona lo que siente son los síntomas de la vejiga, es decir, claro. me cuesta orinar, uh-huh. orino muy seguido, pero es una glándula del sistema reproductor. Y nos quedaba la tercera enfermedad, entonces tenemos prostatitis, uh-huh. crecimiento benigno y el cáncer de próstata. Claro. Entonces el cáncer de próstata aparece también después de los 50 años, uh-huh. entonces ya por edad no podemos saber si es. Segundo, el tumor de próstata, el cáncer, crece muy lentamente y para que crezca suficiente, para que obstruya la uretra, uh-huh. sí tienen que haber pasado muchos años. Ahí es donde entonces uno dice, si vamos a esperar síntomas para detectar el cáncer, en realidad no vamos a llegar a tiempo. Y a la mayoría de los hombres los mandaríamos a alarmarse porque si tienen molestias, generalmente va a ser por el crecimiento benigno. Claro, vamos a hacer una pausa en esta conversación, don Gonzalo, para luego regresar con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Gracias por estar en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando acerca del cáncer de próstata y para conversar acerca de este tema contamos con la presencia del especialista, el doctor, el urólogo Gonzalo Azúa Córdoba. Él es especialista en cáncer de próstata y director ejecutivo de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y don Gonzalo, estábamos hablando anteriormente en el bloque de conversación acerca de los tres tipos de situaciones que podrían afectar a la próstata, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría hablar ahora de esas condiciones externas que podría decirse una persona que fuma, que hace deporte o que consume alcohol, por ejemplo, ¿podrían tener esa predisposición a tener cáncer de próstata, por ejemplo? Sí, efectivamente se ha intentado identificar cuáles son los factores que nos van a aumentar el cáncer de próstata. Se han visto y se han estudiado efectos o la alimentación, entonces se ha hablado de que dietas ricas en grasas, pueden, el fumado se ha asociado, sin embargo no se ha encontrado una relación causal directa, por lo cual en este momento no podemos decir que algún hombre por alguna actividad realmente uh-huh. va a tener un mayor riesgo de cáncer. Claro, ahora bien, el examen, ¿verdad? Que es lo que a muchos les pone como en tela de duda y preocupación. Hablemos porque hay examen en sangre, pero también el examen, ¿verdad? Que ya con el urólogo y el especialista que tienen que realizarlo. Me gustaría hablar de este tema. Efectivamente, tenemos dos formas de explorar por cáncer. Uh-huh. Ya le decía, ya veíamos que no hay síntomas tempranos. Uh-huh. Entonces, siendo que es un cáncer, uno dice, ¿cómo podemos llegar a tiempo? Uh-huh. Entonces, las dos opciones son el tacto rectal, que es durante el examen físico. Con uh-huh. esto vemos las características de la consistencia de la próstata, si hay algún nódulo, si hay alguna induración, si hay algo diferente claro. que nos pueda sospechar cáncer. Y el otro es un examen de sangre en el uh-huh. cual medimos la cantidad de antígeno prostático específico, que es una proteína que normalmente produce la próstata, pero en situaciones de cáncer se ve aumentado. Entonces, este examen, si se altera también, no significa que haya un cáncer, pero significa que hay que investigar, porque una de las sospechas sería que sea un cáncer. ¿Qué pasa también, don Gonzalo, con estas personas, estos varones que dicen, tengo ya el ácido úrico o bien muchas piedras en los riñones, ¿podrían ser señales? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, con el cáncer de próstata? No hay ninguna relación en ese aspecto y como le decía, lo que pretendemos y lo que normalmente hablamos acerca del cáncer de próstata es del hombre totalmente asintomático, que no tiene ninguna molestia,
que eso no lo deje tranquilo, porque no necesariamente estamos ante una ausencia de enfermedad. Y a partir de los 50 años sería que se recomienda hacerse el tacto rectal y el examen de antígeno prostático específico una vez al año, no es más frecuente. Es que a veces también alarmamos a la gente y dicen, bueno, entonces me lo voy a hacer cada 3 meses. No es necesario. Si los exámenes salen normales, no voy a necesitar un control por esto antes de un año. Y me gustaría también ahora hablar un poquitito, don Gonzalo, del tratamiento, ¿verdad? Porque ya usted ha sido muy enfático en esto de acudir a tiempo. A veces llegamos muy tarde a consulta y especialmente los hombres, nosotras nos ponemos siempre a pensar, bueno, es que si hubieran ido, por ejemplo, con el papá, con el tío, con el primo, ¿por qué no fueron a tiempo? Contrario con lo que sucede con las mujeres, ¿verdad? Y me gustaría hacer tal vez ahí más énfasis en ese tema. Efectivamente, cuando llegamos a tiempo, es decir, cuando es un cáncer temprano, cuando es un cáncer que está dentro de la próstata, entonces podemos ofrecer opciones de curación, que básicamente hay dos tratamientos que serían los curativos. Uno sería la cirugía, que sería la prostatectomía radical, que es una cirugía abierta, me refiero a que no es por el caño de la orina, porque la próstata la operamos por muchos lados, pero para esta terapia curativa sería por una incisión donde quitamos la totalidad de la próstata, y la otra opción sería radioterapia. Esa es en etapa temprana. Si ya nos encontramos en una etapa avanzada, es decir, donde el tumor ya salió de la próstata, y al decir salió el tratamiento, si no podemos quitarlo todo, no va a ser curativo, porque las células van a seguir creciendo. Entonces, en estos casos lo que hacemos es hormonoterapia, supresión hormonal, porque los tumores de próstata en gran medida son, digamos, se nutren y son alimentados por el nivel de testosterona, o sea, responden a la hormona masculina. Entonces lo que hacemos es suprimir la hormona para que con esto el cáncer tenga una regresión, además de que hace que su crecimiento sea más lento todavía. Sí, y en etapas avanzadas después de la hormonoterapia podemos pensar en la quimioterapia. Me gustaría también hacer énfasis, don Gonzalo, porque contrario a lo que sucede con el cáncer de mama en las mujeres, que hay el autoexamen, bueno, incluso también en los hombres, para este tipo de cáncer específico, el cáncer de próstata, no podríamos decir que hay un autoexamen para los hombres. No hay autoexamen, solo sería a partir de los 50 años, la recomendación es una vez al año por lo menos y generalmente hasta los 70, 72, por ahí años, hacerse una vez al año el tacto rectal y el antígeno prostático específico. Ahora, hablábamos de los factores de riesgo hace poco. No hay factores identificados desde el punto de vista de ambiente, es decir, cosas que yo haga o que coma, pero sí desde el punto de vista de herencia. Entonces, se ha visto una forma familiar de cáncer de próstata en la cual si mi padre o mis hermanos han tenido cáncer de próstata, el riesgo mío aumenta. Entonces, en esos casos, se prefiere empezar el control a los 40 años, no a los 50. Y la otra que se ha visto es con la etnia negra también, sobre todo en Estados Unidos, que se ha visto que el origen afroamericano tiene un mayor riesgo. Entonces, la etnia negra también nosotros preferimos darle una recomendación y empezar a los 40 años, una vez al año, con el tacto rectal y el antígeno prostático específico. Y en el resto de los hombres, empezar a los 50. ¿Se puede prevenir, don Gonzalo, además de acudir a este chequeo, como usted nos estaba ahora indicando, pero hay también otras técnicas, ejercicio o alimentación que yo pudiera emplear? Por ahora no. Al no identificar la causa específica, es muy difícil prevenir o imposible en este caso. Es decir, no tenemos el conocimiento necesario todavía para decir, si empezamos a hacer tal dieta o tal ejercicio a partir de los 20 o 30 años, no nos va a dar nunca cáncer, ¿no? En este momento no podemos prevenir la aparición del cáncer. Vamos a realizar una pausa en esta conversación, don Gonzalo, para luego regresar con más de las preguntas que tenemos. Y recuerde que usted también puede hacernos llegar esas consultas y comentarios a través de nuestro número aquí en Vivir Mejor. Por supuesto que para otros programas, la invitación para que usted nos haga llegar esas inquietudes, esos temas y sugerencias a través de Vivir Mejor aquí en su canal UCR. Vamos a una pausa y regresamos con más. Hola, bienvenidos. Estamos hoy con el señor Carlos Berrocal. Don Carlos es sobreviviente de cáncer de próstata y con él vamos a conversar acerca de su experiencia. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo se enteró que tenía cáncer de próstata? Acostumbro a hacer un examen de general, examen médico general, y en el 2012, en diciembre de 2012 que me hice ese examen, incluía el examen de,
de la próstata. Y una vez que ya se hicieron todos los exámenes, el médico una vez que chequeó, me dijo, Carlos, hay un problema en los resultados del examen de la próstata. Y pues ahí fue donde me dijo, sería bueno que consulte con un especialista. Pues como es lógico, una noticia de esa naturaleza pues no es bien recibida. Sí, pues, me costó asimilarla y pues las dudas y todos los temores que uno genera en ese momento. Pero bueno, el médico fue bastante profesional. Me dijo pues todos los pros y los contras que podían haber. El hecho de que sí tenía que ser una cirugía pronta, que había llegado en un buen momento para hacerme el examen y que estaba en un proceso que podía salir bien todo el resultado. La gran ventaja que tuve en mi caso es que el cáncer, ellos lo llaman así, estaba encapsulado dentro de la próstata, o sea, no había hecho ninguna metástasis hasta ese momento. Entonces las probabilidades de que yo quedara bien, de que el cáncer mío realmente no se expandiera, pues habían bastantes posibilidades. Pues entonces todo eso animó a que yo pues tomara la decisión de hacer la cirugía. No ha hecho conciencia el sector masculino de esa prevención que tenemos que hacer. En mi caso incluso yo llegué por un examen rutinario, no porque me hubiesen dicho hágase en este examen, pero ahora que ya yo pasé por todo eso, yo lo que le digo a la gente, a los hombres, es que hágase en el examen de próstata los dos exámenes, el antígeno prostático y el rectal. No son excluyentes, son necesarios hacerse los dos exámenes y con eso podemos prevenir el cáncer. Si es detectado a tiempo, las probabilidades de sobrevivencia son altísimas. Soy un ejemplo de eso. Yo pasé por todo el proceso y mi recuperación fue y total, absoluta. Obviamente después de la cirugía quedan secuelas, hay incontinencia urinaria. Yo usé pañales incluso casi por 4 o 5 meses, pero después de casi 4 años de operado, yo estoy totalmente seco en lo que es la incontinencia y recuperado totalmente. Muchísimas gracias, don Carlos, por compartir su experiencia con nosotros. Y a usted le invito a continuar con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y el día de hoy nos encontramos desde las instalaciones de la Organización para Estudios Tropicales aquí en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica y estamos conversando acerca del cáncer de próstata. Y para abarcar este tema contamos con la presencia del doctor, el urólogo Gonzalo Azúa Córdoba. Él es especialista en cáncer de próstata y director ejecutivo de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y don Gonzalo, en caso de que ya exista un diagnóstico de cáncer, ¿cuáles son las recomendaciones para tanto la persona que lo padece, el hombre, como también para su familia? Me imagino que ya la alimentación y todo un estilo de vida se debe de modificar. Bueno, una de las cosas que se ha identificado es que el hombre con cáncer de próstata que mantiene un régimen de ejercicio aeróbico persistente, sin ser exhaustivo, va a tener posibilidad de que ese crecimiento del cáncer sea más lento. Entonces, ¿qué es ese ejercicio? Al menos 3 horas a la semana de ejercicio aeróbico, que sería caminar, por decirlo de alguna manera, y una alimentación sana no sobra nunca, porque además de próstata tenemos corazón, arterias, es decir, no solo identificarlo desde ese punto de vista, pero entonces sí mantener un régimen de actividad física y alimentación adecuada. Después de eso, sí tomar las decisiones adecuadas. Muchas veces los hombres, cuando reciben esta noticia, muchas veces quedan con el impacto y dicen, no, mejor no me hago nada, ya me dio un temor. No. Definitivamente tenemos mucho que ofrecer para un hombre con cáncer de próstata. Es decir, los tumores de próstata son de crecimiento lento. Uh-huh.
pero van creciendo. Es decir, si no hacemos nada, esos 2 o 3 años van a llegar y lo ideal sería tomar la decisión. Entonces, no es urgente. Cuando me dicen que tengo cáncer de próstata, como les digo, es una enfermedad que tiene años por lo general de evolución y todavía me quedan años hacia adelante. Entonces, tomarse el tiempo, digerir, discutirlo y revisarlo con el núcleo familiar y tomar la decisión basado en lo que le presente el médico como opciones de tratamiento. Me imagino que sin duda también el acompañamiento inter y multidisciplinario es fundamental, ¿verdad? Con psicólogos y con otro tipo de especialistas. Eso ayuda mucho porque definitivamente el cáncer es una enfermedad que puede uno decir es personal si me da a mí, es familiar si está en mi familia, es comunal porque hay que dedicar recursos, es nacional desde el punto de vista que la institución como la caja tiene que destinar recursos especialistas, es decir, es, desde ese punto de vista uno diría que involucra una serie de profesionales que en diversas partes pueden participar y si identificamos que se requieren podemos aportarlos para que la persona y la familia que tiene ese problema se sienta acompañado y orientado. Desde el punto de vista de ustedes, desde la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense del Seguro Social, me gustaría, doctor, que usted nos pueda hablar, don Gonzalo, del trabajo que realizan, ¿verdad? Y cuál es el alcance que tienen ustedes también en nuestro país. El cáncer desde el 2009 fue declarado de interés institucional por la Junta Directiva. Desde ese punto de vista, entonces, se plantearon estrategias principalmente para abordar los 7 cánceres prioritarios, donde entra piel, colon, gástrico, mama, cérvix, próstata y pulmón, que son los de mayor incidencia y mortalidad, para ofrecer una atención basada en perfil epidemiológico, es decir, ver qué áreas tienen mayor conflicto o mayor problema de uno o de otros cánceres, ver el equipamiento que se requiere, ver los recursos. La Coordinación Técnica del Cáncer es una unidad de la gerencia médica donde se facilita, donde se ayuda a las unidades, a todos los hospitales, clínicas, EBAIS, que es toda la red oncológica, digamos, que tiene el país para lograr atender a las personas basado en este perfil, es decir, dónde necesitamos atender más, dónde necesitamos ir a buscar a las casas, a las personas, dónde no, porque dependiendo de dónde, en las áreas geográficas donde hay más cáncer, eventualmente podemos ser más activos o ser más incisivos con las intervenciones. Claro. Desde ese análisis que ustedes realizan, ¿podríamos decir que la zona de Guanacaste, allí hay más prevalencia de cáncer de próstata o cuál es ese mapeo que ustedes han realizado a lo largo y ancho de nuestro territorio? No, en próstata no hemos encontrado todavía una clara distribución, como sí en otros tumores, como en mama, en cérvix, de que sí hay zonas que... En próstata lo que hemos estado haciendo ahora es fortaleciendo todas las unidades, los centros de salud que cuentan con urólogos, que van a ser eventualmente donde son remitidos los hombres con sospecha de cáncer. Entonces hemos fortalecido a los médicos y médicas que están en los EBAIS para que identifiquen al tacto rectal esas sospechas para que lo refieran oportunamente, es decir, en corto tiempo, hacia el urólogo que va a examinarlos. Y lo hemos fortalecido a ese urólogo con la capacidad de que una vez que necesita hacer el examen que sigue, que sería una biopsia de próstata, la pueda hacer en el lugar donde está y no tener que referirlo, es decir, si vive en un lado fronterizo, no tener que venir hasta un hospital nacional para hacerlo, sino si el urólogo está ahí, que tenga la capacidad y el equipo, porque se necesitan las dos cosas, para hacer una biopsia guiada por ultrasonido. Entonces, que todas las personas a nivel nacional tengan la misma posibilidad de atención, que a veces eso nos pasa, que los que vivimos en el gran área metropolitana tenemos acceso a todo y la gente que vive en las áreas alejadas no tiene esa misma suerte. Bueno, entonces, en estos últimos 2 años hemos trabajado precisamente en eso, en capacitar a los médicos y actualizar a los médicos de los EBAIS para que logren identificar y a los urólogos darle las herramientas para lograr ese diagnóstico que sea oportuno y prácticamente hemos logrado ya llegar a todo el territorio nacional con esto. Claro, y dotar de equipamiento, ¿verdad? Que sin duda es vital también. Es vital, sí, porque usted puede tener al mejor especialista y en este caso los urólogos, somos la parte quirúrgica, somos los cirujanos, pero si no tengo sala de operaciones, no tengo un equipo de ultrasonido, obviamente no voy a poder resolver todo lo que mi capacidad en la formación me lo da. Nos gustaría, ya nos quedan pocos segunditos, don Gonzalo, y desde su punto de vista, todo su conocimiento como ya especialista en urología, me gustaría que nos dé un mensaje final para todas las personas que nos están viendo en este momento. El mensaje sería que no hay que temer al cáncer.
porque esa es una de las razones por las que muchas personas, ahí hombres y mujeres, no consultan, por el temor a, esa es una, que no tiene sentido, pero obviamente muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra conducta diaria no tiene ese tanto sentido como esto, decir, bueno, si hay enfermedades por las cuales yo por solo la edad tengo un riesgo, más si tengo familiares, entonces consultar oportunamente lo que me podría ofrecer un tratamiento curativo, y el no hacerlo me expone a que con los años me digan, lástima que no vino antes, hubiera venido antes y le podríamos haber ofrecido algo. Te agradezco mucho, don Gonzalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el urólogo, el doctor Gonzalo Azúa Córdoba, especialista en cáncer de próstata y además director ejecutivo de la Coordinación Técnica del Cáncer de la Caja Costarricense de Seguro Social. En Vivir Mejor nos interesa que usted nos haga llegar esos temas de salud que usted desea que se aborden cada día aquí en nuestro programa. Por eso recuerde que usted nos lo puede hacer llegar a través del número 2511-6959. 2511-6959 o a través del Facebook nos puede buscar como Vivir Mejor Canal UCR. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.